Él me dijo que había tenido una visión de su abuelo que le suplicaba: reza por mí, que estoy en el purgatorio. Llegó a mi vida de una manera muy inesperada y me dijo: ¿querés ser mi amiga? A mis 9 años empecé a vivir escenas de abuso sexual. Yo en ese momento no comprendía qué estaba pasando. Siento que haberme encontrado con él fue como encontrar un intercesor y un acompañante en mi vida espiritual. Se confesaba habitualmente. A mí me gustaría pensar, ¿de qué? También tuvo que escuchar esas palabras de Jesús: soy yo el que te ama, soy yo el que te perdona, yo te absuelvo de tus pecados. Estuve 3 meses en el hospital. Es un ángel para los jóvenes. Pero también hay que decir que en su vida ayudó a muchos mayores. Ayudó también a gente como yo. La tuviste hacia el cielo antes que ni la veía. Ahora ya voy por una senda, un camino. Para irlo a ella, ya veo la carretera. Todavía no estoy en ella, pero ya la veo. Es un auténtico máster de cristiandad.